Nadie es diciendo donde nace. Cada uno llega al mundo como llevado por una canasta, que vuela, por azar, aterriza y nos deja en alguna parte. Nadie elige dónde nace. Yo pude haber nacido en China. Tú pudiste haber nacido en Rumanía. Ella en Marruecos y él en Ecuador. Nosotros pudimos haber nacido en... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Parece que hoy hace un día estupendo. Seguro que venderé un montón de globos. Voy a ir a prepararlos. Me encanta preparar muy tempranito los globos para ir a venderlos a la plaza. Y hoy será un día estupendo, porque con este tiempo se llenará de niños y niñas que querrán comprar mis globos. ¡Don Demetrio! ¡Ay, ay! ¡Míralos! ¡Míralos qué re bonitos son! ¡Estos son mis globos rojos! ¡Oh, y estamos muy contentos! ¿Cuándo vamos a ir a la plaza? Tranquilos, tranquilos. Es que me gustan mucho los globos rojos. Son mis amigos desde hace mucho, mucho tiempo. Y solo compro rojos, solo, porque es mi color favorito. Y son tan buenos compañeros. No os preocupéis, que hoy vamos a ir a la plaza y seguro que triunfamos. Sí, don Demetrio, seguro que va a vender un montón de globos rojos como nosotros. Pero queremos ir ya mismo, tenemos mucha ansiedad por ir a la plaza hoy. Un momentito. Porque creo que hoy venderé tantos globos que podré comprarme un bastón nuevo. Así que voy a inflar unos cuantos más para que estar seguros de que no nos falta. Voy a ir a buscar al cajón de los globos. Esperadme aquí, sí. que yo voy a buscar los globos. Lo esperamos. Pero dése prisa, por favor, don Demetrio. Ay, qué ganas de ir a la plaza. Es que hace un día estupendo. A ver. ¿Qué pasa, don Demetrio? No os lo vais a creer. ¡Madre mía, lo que he encontrado en el cajón de los globos! ¿Pero qué ha encontrado? Don Demetrio, ¿nos está asustando? ¿Qué pasa? Es que es algo increíble, no me lo puedo creer. Pero cuéntenos, que nos morimos de la intriga, por favor. Don Demetrio, ¿qué pasa? ¿Qué ha encontrado? ¡He encontrado un globo! Pero, ¿qué novedad? Si sabemos que usted ahí guarda a los globos, los globos rojos como nosotros. Sí, pero el globo que he encontrado es... ¡amarillo! ¡Amarillo! Pero si usted siempre vende globos rojos, ¿cómo habrá llegado hasta ahí? No tengo ni idea. Posiblemente lleve ahí años, años y años cuando compraba globos de otros colores. Se habrá quedado en una esquinita y por eso no lo había visto hasta ahora. Así que ahora tengo un dilema. No sé si dejarlo ahí que pase unos cuantos años más o... inflarlo y llevarlo a la plaza con nosotros. Ay, don Demetrio, tiene que inflarlo. Así puede ser nuestro nuevo amigo. Está bien, tenéis razón. Voy a inflarlo y lo llevaremos también a la plaza. Bueno, iros preparando, que salimos vale. En 5 minutos. Ahora lo esperamos, don Demetrio, pero dése mucha prisa, por favor. Voy a coger el globo amarillo y voy a intentar inflarlo, a ver si puedo. ¿Pero dónde estoy?
habrá despertado e inflado. ¡Qué extraño! Pero si ya estás aquí, mi querido globo amarillo. ¡Don Demetrio! Pero si yo lo recuerdo, es usted el vendedor de globos de la plaza. Así es. Si te preguntas cómo has llegado hasta aquí, te lo voy a contar. Estabas escondido en una esquinita, en la caja donde guardo los globos. ¡Ah! Y te he recuperado para que vengas con nosotros a la plaza. ¡Ay, muchas gracias, don Demetrio! Es lo que yo necesitaba, que alguien me despertara y me inflara. Estaba dormido desde hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, así que ahora prepárate, porque te voy a presentar a tus compañeros de trabajo. ¡Globos! ¡Globos! ¡Don Demetrio! ¡Venid para acá! ¡Estamos aquí abajo, escondidos! ¡Que os voy a presentar a vuestro nuevo compañero! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Encantados! ¡Somos nosotros los Globos Rojos! ¡Hola! ¡Encantada de conoceros! ¿Quieres ser nuestro amigo? Sí, quiero. Bueno, basta ya de palabrerías, que se está echando la mañana encima y hay que ir a la plaza. Así que, venga, miraros en el espejo para ver que estéis arregladitos y bien guapos y nos vamos a la plaza. ¡Venga, vamos! Ay, la verdad es que estamos muy bien, ¿eh? Hoy va a vender usted un montón de globos, don Demetrio. ¡Vamos! Don Demetrio. Sí, dime. ¿Puedo hablar con usted un momento? Por supuesto, mi querido amigo. Globos rojos, y yendo a la plaza, que ahora voy yo con nuestro nuevo amigo. ¡Id para allá, id para allá! ¡Hasta luego, don Demetrio! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! A ver, cuéntame, querido amigo globo. Don Demetrio. Sí. Es que me acabo de mirar al espejo. Y soy el único distinto al resto. ¿Pero a qué te refieres? Que soy muy amarillo. Pues claro que eres amarillo. ¿Y qué pasa por ser amarillo? No hay ningún problema. Que no me gusta ser el único distinto. Ellos son todos rojos y yo soy el único diferente. Pero si están encantados de ser tus compañeros. Venga, anda, déjate de paparruchadas. Y vamos a la plaza, que en cuanto te dé un poquito el sol, ya verás cómo te alegras y quitas esa cara. Vale, venga, don Demetrio, vamos. Vamos, hasta que es amarillo, anda lo que me dicen. Claro, es amarillo. ¿Y qué pasa por eso? ¡Pero qué contentos estamos! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Qué bien! Ser de otro color apesta. ¡Globos, globos, vente globos! ¡Globos, globos, vente globos! Pedro, ¿quieres un globo? Sí, mamá, quiero dos globos, quiero. Pero para, yo quiero que sean rojos los dos rojos. Pues eso, don Demetrio, por favor, globos rojos, muchas gracias. Sí, no se preocupe, señora. Yo le preparo dos globos rojos para su hijo. ¡Vale! ¡Que tenga buen día! Buenos días, gracias. Romina, ¿tú qué globos quieres, bonita? ¡Quiero un globo rojo, papá! Pues ya ha visto usted, don Demetrio. Dele un globo rojo a mi niña. Sí, no se preocupe, señor. ¡Un globo rojo para la niña! ¡Bien! ¡Lo estamos pasando fenómeno! ¿Don Demetrio? Sí, venid para acá, mis amigos globitos. ¡Estamos aquí en el banco! Mirad, ya llevamos un rato aquí y está empezando a dar la sombra. Así que, para aprovechar el día, vamos a pasarnos al otro lado de la plaza, que todavía hay sol. Uy, pero... ¿Y globo amarillo, qué haces ahí escondido? Estoy escondido para que nadie me vea. Es que no puedo con él, ¿eh? ¿Pero por qué te escondes? Porque soy el único amarillo, el único distinto. Y no quiero que me vea nadie, me voy a esconder toda la tarde. Pero todavía sigue con esa tontería. Ay, globo amarillo, te hemos dicho que queremos ser tus amigos. Sal de ahí, por favor. Anda. Vamos para el otro lado, anda. Y te pones donde quieras. Vamos, venid para acá. Vale, pero luego me voy a esconder en otro banco, don Demetrio.
¡Ay! ¿Qué puedo hacer yo con él? Globo amarillo, vamos para allá. Vamos a escondernos en otro banco, por favor. Pero qué cabezota eres. Por favor, por favor. Es que no sé qué hacer con este globo amarillo para que se sienta bien. Es que no entiendo esa tontería de que es amarillo. Bueno, ¿y qué pasa? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, que se está levantando el viento! ¡Don Demetrio! ¡Sí, chicos! ¡Nos volamos! ¡Venid aquí conmigo! ¡Yo os agarraré fuerte! ¡Vamos, hay que tener cuidado! ¡El viento es muy peligroso! ¡Don Demetrio, tenga usted mucho cuidado! ¡Oye, globos rojos! No veo por aquí. No veo el globo amarillo. No sé dónde está, pero nos estamos volando. Tenga usted cuidado, don Demetrio. Se lo habrá llevado el viento. Vosotros venid aquí conmigo. Venid. Cuidado, me vuelo, nos volamos, por favor. Madre mía, mi globo amarillo, ¿dónde estará? Ay, madre mía, que se me ha escapado. Es que ya estoy mayor para sujetar tanto globo. Ay, globo amarillo. ¡Globo amarillo! ¡Ay, madre mía, qué disgusto! ¡Globo amarillo! ¿Dónde estará? ¡Globo amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Cuidado, Pedro! ¡Corre! ¡Vamos a casa, que es el viento más fuerte que he visto en mi vida! ¡Rápido! ¡Corre, corre, Pedro! Vamos, Romina, coge los globos. Venga, vamos para casa, que hace mucho viento. ¡Me vuelo! ¡Me estoy volando! ¿Pero qué es esto? Veo cada vez más pequeña la plaza de Don Demetrio. Me vuelo, no puedo sujetarme. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que el viento está soplando. Pero, viento, estás soplando demasiado fuerte. ¿Por qué me haces esto? ¡Ay, qué lástima me das! ¡Mira cómo soplo! ¡Así podrás viajar lejos de aquí! ¡Me vuelo! ¡Soy el viento! ¡Ándale! ¡Usted lleno de huevos! ¿Qué pasa? ¡Hola, amiga! ¡Uno, soy otro chamaquito por aquí! ¿Qué tal? ¡Uy, que se me asustó, chamaco! ¿Qué tal? ¡Anda, qué bien lo estamos pasando aquí en la plaza! ¡Hola! ¡Ay, qué bien chocaste! ¡Anda, venga, vale! ¡Bueno, pues qué bien que lo pasamos! ¡Ándale! Pues aquí estoy en mi placita vendiendo globitos. Ay, lo mismo usted, le gustan los globitos. No sé si están de verdad o están pintados. ¿Le gustan los globitos? Ándale, ¿y por acá les gustan? Ay, por aquí les gustan menos. Están medio dormiditos. ¿Y por acá por el centro les gustan? Estos desayunaron mejor. Es que vinieron de un colegio, ¿de dónde vinieron ustedes? Bueno, pues ándale, vamos. Se me echa la tarde encima, tengo que vender todos los globos. Pues ándale. Oh, se me ocurrió una idea. A ver quién las mina antes. Yo voy a hacer una figurita y los que lo sepan que lo griten, ¿vale? ¿El qué? Pues no es una espada. Pues miren lo que es un chihuahua. ¡Guau! Bueno, pues a ver si los preparo todos. Este era muy facilón. Vamos a hacerlo realmente difícil. Pues no es una espada. Pues no es una salchicha. Pues no, nada más piensan en comer, ¿o qué? ¿No desayunaron? No es un perro salchicha, ni una salchicha.
de perro tampoco es la comida del perro. Tampoco es un collar. Por acá no dicen nada. Una flor tampoco es una flor. Las orejas de un burro tampoco. Una flor tampoco. Tampoco es una espada. ¿Qué? Tampoco es un martillo ni un autobús. ¿Una rana? ¡No! ¡Un sombrero tampoco! ¡Una jirafa tampoco! ¡Pues tómalo, mire que fui de una moto! ¡Pobrecito! ¡Me vuelo! ¡A viajar! ¡A viajar! ¡Me vuelo!
oro. El viento está soplando demasiado fuerte. No sé dónde estoy. Me vuelo. Me vuelo. Persona con comida. Tú no tienes, tú no tienes. Tú tampoco tienes. Esta niña está llena de magia. Con cuidado, ¿eh? ¡Venga!
Es broma. ¿Qué hay, saca lo que hay para enseñar a la gente? Un pañuelo amarillo. Santi es el gran mago. Santi mete pañuelo amarillo, dice palabra mágica y convierte en globo. ¿Vale? Mete ahí, saca mano y di Winky Flinky, Winky Flinky. Winky Winky Flin. Que se convierta en globos. Venga, ahora está con un globo, todo el mundo aplaude, viva Santi, viva Santi. Siento pequeño problema. Santi, ¿yo qué decir? ¿Convertir en globos o cambiar de color? Claro, si haces lo que te da la gana no funciona esto. Repetimos. Niño, ¿tú de dónde has venido? ¿De Noruega? Tenéis que sentaros allí, por favor. Es que claro, no me entiende. Would the fire chief. Santi, ven para acá conmigo. Concéntrate esta vez, ¿vale? Mano así. Winky Flinky. Ayuda a toda la gente, ayuda. Manos arriba. Una, dos, tres. Winky Flinky, Winky Flinky. Winky Winky Flinky. Que se convierta en. Ahora tú sacas el globo, todo el mundo aplaude y grita. ¡Santi, Santi! ¡Saca! Santi, Santi, fatal. Concéntrate un poco, convierte en globo, no cambie de color. Espera, no problema porque tengo aquí varita mágica. ¿Vale? Mete pañuelo. Da tres golpes, uno, dos, tres golpes y dice palabra mágica. Ahora, Santi, ahora da tres golpes y dice palabra mágica. ¿Por qué tú rompes, Santi? No problema, Santi mago, sopla. Sin hacer bruto, despacio, un, dos, tres golpes. Ahora, Santi, con cuidado, ahora Santi, cuatro. Santi, tú rompes mucho, sopla el fuerte. Despacio, sin hacer bruto, uno, dos, tres, despacito, despacito. Ahora, Santi, trae para acá. No problema, Santi. No problema. Yo traigo. Mira. Abanico mágico, Santi. Tú pones así como mago. Abre y dice. Winky Flinky, Winky Flinky. Vale, ahora sí, Santi. Abre ahí, despacio, abre. Lo. A mí no hace gracia, Santi. ¿Padre de Santi está por aquí? ¿Padre de Santi? Sí, no estarás orgullosa, niño, ¿no? ¡No problema! Santi, mira a ver si está pañuelo. ¿Está pañuelo? Enseña a gente para que lo vea. Mete dentro. Pañuelo. Dentro. Polvo mágico, esto no rompe. Pon mano, ahí. Ahora echa dentro. Se te ha caído la mitad fuera, ahí. Toma más, con cuidado, Santi, por favor. Ahí, echa dentro. Ahí. Eso, bien, bien. Ahora todo el mundo, mano arriba. Ponte aquí, Santi. Mano arriba, todo el mundo. Una, dos, tres. Winky, flinky, winky, flinky. Winky, winky, flinky. ¡Que se convierta en globo! Santi, si tú no conviertes en globo, gente se enfada, yo no respondo. Cuidado. Ahora sí, aplausos, Santi. Vete dentro. Coge el globo para ti. Ese. Y este para mí. Vale. ¿Quién? No. ¿Quién va aquí? Necesito ayuda a la persona. Ayuda, por favor. Infla. Vamos, ahora señor Infla y tú igual.
Está gente esperando. Luego tenemos que ir a comer, por favor, infla ya. Mira, 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 mira. Mira, amigo, mira. Dos partes, una cerrada tiene que soplar por la abierta. No hagas caso, señor, infla tu bonito. Infla, Santi. Santi, infla, deprisa. Ten, ten. Si esto está chupado, Santi, esto está chupado. ¡Tú estás chupado! No. Fíjate, Santi, estira y luego sopla todo. Corre. Ya, 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 Santi. ¡Pues se me salen los ojitos! Santi, mago, ayuda. Coge pie, sube y baja. ¡Baja! Ok. Así. Ahora atención. Santi, sopla fuerte aquí. Fuerte. Digo fuerte. Santi, muy fuerte. Santi, sin babita, por favor. Me has puesto perdido. Ponte aquí, Santi. Sopla fuerte pero seco. Así. Muy bien, Santi. Ahora, cojo pelito Santi, ato aquí fuerte, tiro de aquí. Devuelvo pelito. Y ahora, todo el mundo atención, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente no sabe para qué sirve esto. ¿Sabe gente para qué sirve esto? ¿No? Esto es para merendar. Tú no traes merienda, tienes bolitas de así y anda así. Pones chupar y ya no tiene hambre. El problema es que no puedo hablar con los amigos porque no te entienden. Idea, sopla, sopla. Ahora tú de toda persona de aquí tú tienes que elegir persona simpática, muy simpática, sonrisa grande, sonrisa grande. Bueno, atención, que va. Tu hermano quiere tu hermano. Va. ¿Te quieres ir ya, Santi?
que yo no sea ese tigre. Sí. ¿Tú quieres que ladre, perro, o no? Pues toma. ¡Wow! ¡Aplausos grandes, Santi! ¡Me muero! ¿Qué pasa? ¡Me muero! ¡Sorpresa, sorpresa en la plaza! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco perdido. ¿Estás perdido? Yo sí. Puedo ayudarte, soy Mus. Soy el que hace los globos aquí en esta plaza mía. Hola, Mus. Hola. Mucho gusto en conocerte. Estoy aquí solo porque el viento no para de soplar y vuelo de un lado para otro, Mus. No preocupes tú. Tú puedes quedarte aquí conmigo y con mis amigos globos. ¿Me no puedo...? No hay problema. Sí, sí. Aquí bienvenido con nosotros. ¿Puedo quedarme contigo? ¡Claro que sí! ¿Sabes una cosa, Mus? En la plaza de Don Demetrio, sí. Nadie viste como tú. Oh, aquí todo el mundo viste así como yo. Es ropa muy bonita. Me gusta tu ropa. Y gracias. ¿Y sabes otra cosa, Mus? ¿Qué? En la plaza de Don Demetrio, nadie habla como tú. Bueno, pero lo importante es que se pueda comunicar la gente. Sí, también me gusta cómo hablas. ¿Me puedo quedar aquí contigo? ¡Claro que sí! ¡Aquí serás muy bienvenido! Oye, tenemos que echarnos para atrás para que el globo amarillo esté justito. Hay que echarse del escenario para allá. ¿Vale? Pero por favor, gracias. Tengo un problema, Mus. ¿Qué problema tienes? Es que si vuelve a soplar el viento, no sé si me voy a poder quedar aquí contigo. Tú no te preocupes, tú agárrate. ¡Uy! Justo así va a hablar de viento y parece que viene viento, ¿no? ¡Ten cuidado, Mus! ¡No te preocupes! ¡Ven conmigo! ¡Ten cuidado! ¡Ven conmigo! ¡No aprendemos! ¡Tú conmigo! ¡No! ¡Es que me vuelo! ¡Me quiero quedar con Mus! ¡Pero no puedo! ¡Me estoy volando otra vez! ¡Me vuelo! ¡Me estoy volando! ¡Pero... ¡viento! ¡Otra vez! ¡Claro! Había encontrado un nuevo amigo y otra vez estoy solo. Sí, pero como te había escuchado decir que no te gustaba estar con otros globos que fuesen distintos a ti, pues por eso he soplado, para que estés a gustito y te vayas de ahí a otro sitio. ¡A volar! ¡No me hagas esto, viento! ¡A volar! ¡A volar, globo amarillo! Ahora sí, que no sé dónde estoy. Pero... ¿qué es esa torre tan alta que veo? Nunca había visto una torre tan alta. Esto no se parece en nada a la plaza de Don Demetrio. No sé dónde estoy. Estoy solo y me vuelo. ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! Thank you.
Es muy bonito poder volar.
¿Y me puedo quedar aquí contigo? Pues claro, aquí podrás jugar y vivir en la ciudad más bonita. Espera un momento. ¿Qué pasa, Michel? ¿No puede irse un poquito a...? ¡No! ¡Ha quemado! ¡Ay! ¡Mi omelette! ¡Mi tortilla! ¡Ay! ¡No ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Ay, mi tortilla! ¡Ay, mi tortilla! ¡Ten mi cuidado, tortilla. Michel! ¡Mi tortilla! ¿Qué pasa? ¡Odala, mi tortilla! ¡Mi tortilla se ha quemado toda la tortilla! ¡No llores, Michel! Esto ¡yo es puedo desastre. Ayudarte! ¡Mi tortilla! ¡Mi tortilla quemada! ¡No llores! ¡Ya, aquí te voy a comer! ¡Yo solo como tortilla francesa! ¡Michel! ¡Quiero decirte algo! ¡Te falta! ¡No me traigo tortilla francesa a nadie! ¡Qué triste! ¡Aquí tienes una docena de huevos! ¡Puedes hacerte otra! ¡Mira, coge! ¡Ulala! ¡No hay problema! ¿Queréis compartir tortilla conmigo? ¿Sí? Bueno, vamos. Tengo un globo amarillo, esto no es un huevo de verdad, esto es un... Ah, pero podemos jugar. Intentamos dar 5 golpes seguidos en la... ¿Sabéis contar? ¿En francés? ¿Oui? A ver, ¿cómo contáis en francés? ¿Y en inglés? ¿Sabéis contar en inglés? ¿Sí? A ver, ¡vamos allá! ¡Va! ¡Hola, la trivial! Bueno, hoy voy a ver si consigo un huevo de verdad y hacemos una tortilla. ¡Michel! ¿Vale? Y además, mira, estoy dispuesto a invitarte a compartir conmigo mi tortilla francesa. ¡Ay, qué suerte que tengo un nuevo amigo! Porque tengo un problema. ¿Qué tiene un problema? No pasa nada, porque yo soy Michel y te ayudaré. ¿Qué problema tienes? El viento no para de soplar y cada vez que encuentro un nuevo amigo, me quedo solo porque me vuelo y cambio de sitio. No te preocupes. Ahora has encontrado a Michel, que es tu amigo, y se enfrentará al viento para que no te lleve nunca más a ningún sitio donde tú no quieras ir. Michel, cuidado, que empezó a soplar otra vez. ¡Ya está el viento! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Viento maldito! ¡No le hagas nada a mi amigo que ¡Me vuelo! ¡Michel, ten cuidado, por favor! ¡No te preocupes! ¡Me estoy volando! ¡Ese viento no sabe a quién se enfrenta! ¡Soy Michel, el mejor vendedor de globos del mundo! ¡Michel, ten cuidado! ¡Ahora voy a volar! ¡Ay, ay! ¡No te empujes, viento! ¡Déjame en paz! ¿Qué haces hasta aquí, no? ¡Hola! ¡Oye! ¡Quieto! ¡Maldito viento! ¡Ahora sabrás con quién te enfrentas! ¡Hey, viento! ¡Quieto ahí! ¡No le hagas nada a mi amigo el globo amarillo! ¡Tranquilo, tranquilo, Michel! ¡Yo soy el viento, pero estoy soplando para hacerle un favor al globo amarillo! ¡Pero, espera un momento! ¿Cómo que hacerle un favor a Globo Amarillo si el pobre, cada vez que hace un amigo, tú soplas y lo llevas a otro sitio? Sí, le soplo para llevarle a otro sitio, para enseñarle. Él estaba con los globos rojos y se sentía fatal por ser diferente. Y le he hecho que aprenda que todos somos iguales y todos somos diferentes. De esa manera, apreciará a Demetrio y a sus compañeros los globos rojos. ¡Viento! Sí. ¿De verdad has hecho todo esto para ayudarme? Claro. ¿Para qué creías que lo hacías si no? Pues yo creía que eras malvado y que soplabas sin parar. No. Solo quería darte una lección. ¡Ay! ¡Por favor, parad ya! ¡Que me vais a hacer llorar! ¡Y el mejor vendedor de globos del mundo no puede estar llorando en la plaza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Michel! ¡Me has ayudado mucho! ¡Muchas gracias, nuevo amigo! ¡Ay! ¡Otra vez diciendo cosas sensibles! ¡Ay! ¡No puedo parar de llorar! Ay, ¡no llores, ¡qué emocionante! ¡Viento! ¿Y ahora qué pasará conmigo? Pues pasará lo que tú quieras.
Soplaré y soplaré para llevarte al lugar que tú decidas. ¿En serio? ¿Puedo elegir? Así es. Pues entonces... Michel... ¿Oui? Ha sido un gran amigo y he conocido gente muy maravillosa, pero yo quiero volver a la plaza de Don Demetrio. Está bien, lo comprendo. Así que es el momento de que yo me vaya. Así que, amigos, amigas... ¡Au revoir! ¡Au revoir! ¡Au Fidesen! ¡Au Fidesen! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Que me pire, vampiro! ¡Adiós, Michel! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Que me voy! Viento, entonces ahora soplarás hasta que vuelva a la plaza de Don Demetrio. Así es. Prepárate a volver con Don Demetrio. ¡Me vuelo esta vez! ¡Muy contento! ¡Gracias, viento! ¡Me vuelo! ¡Ay! ¡Don Demetrio! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará nuestro amigo, el lobo amarillo? A saber dónde andará. Yo me siento fatal por haberlo dejado escapar. ¿Dónde está Don Demetrio? Además, imagínate, el pobrecillo solo por ahí, viajando por el mundo. Es que lo echamos mucho de menos. Nos habíamos encariñado, era un buen globo. Sí, un poco cansino, eso sí, Bueno, quería ser de otro color, pobrecillo, pero ¿dónde estará en este momento, Don Demetrio? ¡Ay, me tiene muy preocupado! Pues no os preocupéis, porque he vuelto. ¡Pero si está aquí Globo Amarillo! ¡Globo Amarillo! ¡Bienvenido! Pero, ¿cómo has podido volver aquí si el viento malvado te echó así, soplando un montón? No, Don Demetrio. Finalmente, el viento no era malvado. ¿No? Me estaba ayudando. Es una larga historia que os contaré de regreso a casa. Pero nos tienes que contar, Lobo Amarillo, que estamos muy ansiosos por saber dónde estabas. He aprendido que en este mundo todos somos tan distintos como iguales. ¿Queréis que os cuente la historia? Sí, claro que queremos. Venga, vamos a casa, que preparo un chocolatito caliente y nos lo cuentas. ¡Vamos, Globo Amarillo! ¡Voy a conocer tu historia! ¡Qué contentos estamos que has vuelto, Globo Amarillo! ¡Qué contentos estamos! Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por haber compartido esta historia con nosotros. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, amigos, amigas! ¡Chao!